¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Wow! ¡Papa Jackie Watney Martin! Parezco la ex mujer de Putin. La ex, la gata. Ona pregunta ya, veo a Mausonka Putena. A mí también me echó el pie, mire, de que fui a Estambul. Sí, Ona Estambul. Tesma Nogi ten la pensiawe. Ok, ahí la voy a ver. Ona, a ella también le gusta la comida que se llama. ¿O también? Pues la llevo, si quiere la otra, también la llevo. Le pueden dar un beso, no hay problema. A ella le gustan besos. Padre, es como dice MasterChef. Solo si se lavaron la jeta, ¿ok? Porque después ella me dice, no, me dijo, ¿en la comida mexicana usan mucha cebolla o qué onda? Obviamente yo les puedo decir todo a ustedes, pero no puedo decirle a mi mamá o a mi abuelita varias cosas. Y más ahorita puedo decirles muchas cosas porque ellas no entienden español. Y ninguno de ustedes es chismoso, no les va a decir nada. Mi mamá toda chiripiorca porque mi abuelita tiene sus patas hinchadas. No, y le gustan besos y abrazos de todos ustedes. Solo perfúmense si la van a abrazar, ¿ok? Y lávense la jeta, por favor, todos. Vamos a tener un baile de dólar conmigo y con mi abuelita, ¿ok? Pero no un dólar conmigo, de 20 para arriba. Soy demasiado guapo para un dólar, ¿verdad? ¿Qué le comprasteis? ¿Calzones? Es que hoy recibió muchos calzones. Una pijama, padre, para o una pijama. Ona ci pijame kupiła. Pijama ci kupiła. A ver si le quiere. La pijama no se va a poner aquí. No, pero que la quiera. No. Oh, ok. Ok. Ale pijamy nie zakładaj. No, no. Mamá casi me quería partir la manzana en gajos. No. ¿Para qué la trajiste? Ya está bien viejita y tú trayéndola. ¿Por qué hiciste eso? Ay, no, es una disputa tan grande que ni tienen idea ustedes. Y mi abuela súper tranquila le dice a mi madre, no le dice. Cálmate, pues, respira profundamente. Ella ya lista a desgreñarme. Y mi abuela defendiéndome. Así son las abuelas. Vean ustedes sus patrullas de ella hoy cuando la van a estar saludando. No. Revísenle sus piernas. Revísenselas. Hasta. No, las pueden oler si quieren, les doy permiso. No tiene hongos. Se bañó, le tocó bañarse en su baño semanal. ¿No? Se lavó las patrullas. Ese olor es tan horrible de las patrullas, ¿no? Todos los días se tienen que lavarlas, ¿ok? Es muy horrible. De veras, ¿no? Pero dice ella a mi madre, deja de ser tan chiripiorca. Todo va a estar bien. ¿Saben qué es eso? ¿Quién no sabe? ¿Alguien no sabe la circuncisión? Ok. Alguien no sabe aquí. Déjenme explicarlo. Es cuando los hombres en su partecita tienen extra piel. Ok. Las mujeres a lo mejor no saben esto, ok, pero ¿de qué serían? O sea, de sus partes de la vida, es, no, y tienen la piel, y la Biblia manda que se tienen que circuncidar. ¿Circuncidar se dice? Circuncisar. Sincuncisar. Sincuncisar. Cisar, ok, así se dice. ¿No? Circuncisión. Ok.
Bueno, si ustedes no saben, menos yo voy a saber. No. Pero están entendiendo lo que... Dejen de armar disputas aquí. Okay, ya tengo suficientes disputas en mi casa. No, entre... No. Están entendiendo de lo que esto... O sea, que le machucan el Willy, ¿no? Okay. Se lo machucan, ¿ok? Entonces, así, revisando el paquete, podían saber... No, si eres judío o no, porque estamos armando un pachangón super perón para la Virgen de Guadalupe. Pero mucha gente que ya me dijo que iban a hacer tamales, ya se echaron para atrás, se rajaron. Los muchos que van a hacer pozole. No entiendo esto. Ocupo que hagan pozole. Las carnitas son bien ricas, ni tienen idea. Bien ricas las carnitas. No, de veras. Yo no soy de comer carnitas, pero cuando probé esas carnitas, yo... Sí me gusta, porque cuando voy allá y tengo hambre y todo eso, te dan las probaditas. No, gratis. Okay. Sí. No. No los estoy robando, los regalan. No, pero usted hace eso, es que yo creo que todos lo hacemos, allá vamos a desayunar. ¿Qué tiene? Lo están dando para regalar. Sí, lo están dando, me doy la vuelta y agarro más, doy otra vuelta, depende de lo que me gustó. Y lo hacen para que usted vaya y lleve ese producto. No, yo no llevo los productos, yo nomás... Ocupamos también papel del baño, servilletas, desechables, todo. Pero de buena calidad, como de Costco, de Sam's Club. No de... De veras, porque están trayendo de la tienda de dólar y todo eso se te quebra en la boca. A la hora de la boca, de donde venga. Y después yo le digo por qué. Ok, bueno, Mayra, después hablamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Estoy tan agradecido. Sí, mi amor. Yo voy a hacer el pozole. ¿Tú vas a hacer el pozole? ¡Bravo! ¡Wow! ¿Cuántas ollas? Una gran... Perfecto, anótenla. ¿Tú te llamas? No lo voy a decir porque ya se lo dije. Ok. Sin nombre. No, es que ya... Silvia. Silvia. Ella va a picar todo. Ella va a picar repollo, todo lo demás. Pero pozoles de pollo, ¿no? ¿Qué pozoles de pollo? Repollo. Oh. La verdura. Hasta cocinar tengo que enseñarles.